Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo. Nuevo vídeo que es muy especial porque es la última ruta que creo que nos queda antes de llegar a la calle Victoria. Y nos queda un hueco aquí. Entonces, para completar el 6, creo que en este capítulo vamos a acabar ya por fin el equipo. Ha costado toda la serie, pero aquí estamos. Y tenemos un Eevee. No hemos podido acabar de una mejor manera. Por lo tanto, como Eevee nos evoluciona a cualquier tipo... Incluso en este juego, pues no sé si podemos evolucionarlo a Glaceon o Leafeon o así, creo que no. No lo sé, por lo menos antes de llegar a la Liga Pokémon. Umbreon, Espeon, por ejemplo. Espeon estaría guay. Pero claro, no tenemos ni fuego ni eléctrico, que es algo que nos hace bastante falta, sobre todo el tipo fuego. Podríamos evolucionarlo a Flareon en caso de... Entonces, a mí se me ocurre, en esta ruta, vamos a ver qué podemos atrapar aquí. Porque luego nos queda en Ciudad Cerezo... Hay, o sea, la ciudad que está después de nuestra casa, hay un sitio para poder tirar la caña, para poder surfear. Nos queda eso y luego creo que una ruta hasta llegar a la calle de Victoria y luego la calle de Victoria. ¿Qué hago? ¿Qué tipo creéis que hace falta en este equipo ahora mismo? Tipos a los que no puede evolucionar un Eevee. Veneno, acero tenemos ya. Volador. No sé, roca. Roca tampoco creo, ¿no? Que nos haga mucha falta. No sé, vamos a ver qué nos aparece por aquí. Si merece mucho la pena, pues lo pillamos. Y si no, pues mira, oye. No sé. Claro, tipo eléctrico me gustaría, ¿no? Pero... Vale, Isla Remolino. Hace falta destello, pero bueno, tampoco vamos a indagar mucho. Vamos a echar surf, a ver que nos sale como primer Pokémon de ruta. O por aquí mismo, me da igual. A ver qué aparece. ¡Sisos! Mira. Tiene mucha vida el tipo de juego, ¿eh? Como el primer Pokémon de ruta, nada. Voy a hacer surf. Para... no sé por qué es. Es que me da igual, ¿eh? Me da igual. ¿Qué atrapa el Pokémon? ¿En el suelo o en el este? Voy a tirar la moneda. Estas cosas son decisivas, ¿eh? Son muy decisivas los de mi cartera. A ver. No, es que monedas... Es que yo suelo manejarme en billetes, ¿sabéis? De 200, 500. Pues una moneda de un euro que siempre hay, ¿no? El 1 es el agua. Y... ¿esto qué? ¿Esto de dónde es? Liberté. Vale, esto es Francia. Pues lo de Francia... agua. A ver. No ha dado la vuelta. Da bien la vuelta. ¡Ay! Aquí, voy a enseñar a la cámara. Así ha salido. ¿Qué es esto? La Fraternité. La Fraternité. Aquí tenemos el euro por detrás. No hay trampa ni cartón. Una moneda. Una moneda. Como hacen los magos, ¿no? Una moneda. Dicen cosas muy obvias. Una moneda. Una taza. Un pañuelo. ¿Un pañuelo? Un pañuelo. Vale, pues nos quedamos en el agua. Vamos a ver qué aparece por aquí. Charizard. Te lo digo a ti. A ver, no me hagas tirar la caña, tío. No me digas que no aparece nada por aquí. Oye. Oye. Ahí. Puchillena. Un puchillena. A estas alturas me sacas un puchillena, tío. Para nada. O sea, tenemos ya un fantasma y un tipo siniestro. Ay, Dios. Pues nada. Otra ruta menos. Hay que hubiera aparecido por aquí. Cubon. Bah, tampoco lo hubiera atrapado yo, creo. Tipo tierra puro. Cubon y qué más. A ver. Pues sí. Ay, me he metido pues sin querer en las... No me quiero meter. Porque me tengo que enfrentar a Lugia y va. Paso de perder una vida. A ver. ¿Qué me ha parecido? Voy a hacer surf por aquí a ver qué hay, si hay alguna Pokéball o algo. Porque no quiero que nadie olvide ningún movimiento. ¡Caramelo raro! ¡Ah, mira! Pues ya me iba sin él. ¡Paiko! Paiko creo que nos había aparecido ya. Creo, me suena. O habíamos dicho que no o algo de eso, no sé. Bueno, pues da igual, gente. Nos vamos a ir a tomar por saco. Vamos a ir a la ruta esa que os digo yo, que está la de después y... La después de nuestra casa. Y luego ya vamos directamente. Así que nada. Cortecito. Y pa' casa, mamá, voy a ir a verte.
Vale, pues ya estamos en la ciudad esta rara. Esto es el agua que os digo, que aquí pasamos por aquí, pero claro, no hemos vuelto, como no tenemos vuelo, porque volver hasta aquí, pues igual me tiro pues como 15 minutos para volver hasta aquí. Me he mirado la mano en la que nunca llevo reloj y no llevo reloj nunca. Vale, a ver qué nos aparece. Voy a hablar primero con este tipo que nos daba agua mística. Ahí está. Para potenciar y los ataques de tipo agua. Tiene que ser. Y a ver qué más, a ver qué más. Que aparece por aquí. Scizor. Scizor no nos ha aparecido antes, pero era el primero, o sea que nada. Tropius. Ahora me aparece Tropius. ¿Tenemos a Tropius por aquí? Tipo planta ya tenemos. Tropius creo que no. Lapras, Redian. Es que, a ver, Tropius. Por el tema del vuelo y así. Sé, creo que a Pisotón, que es lo que más así tiene. Golpe cuerpo igual. Pero de Stab. Le enseñaría vuelo. Tendría hoja afilada, como Sergi. Hoja afilada, síntesis, creo que aprenderá también. Pues, o sea, rayo solar y. Ah, tío. Nada. Tropius, nada. Es que. Tropius, tío. Pues tienes un Tropius ahora. Ahora un Tropius no. Llega tarde. ¿Qué Pokémon también me salió el otro día? Que Lapras. Lapras me llegó tardísimo. O sea, si tengo. Si, a ver, si tengo que ir apuntado yo. O sea, que son super Pokémon lo que hay aquí. Tropius. Si son super Pokémon lo que hay aquí. O sea, estoy viendo aquí. Mira, Cyndaquil. Snorunt. Snorunt fue cagada, Snorunt. O sea, fue cagada, Snorunt. Que además fue en el primer capítulo. Empoleon, Seedot. O sea, que hay super Pokémon aquí. Pasa que llegan en el momento inadecuado o me los cargo. Uno de dos. Pues nada. Que no hay suerte. Hay que poder haber salido. Togetic. Nada, tampoco porque lo teníamos ya en el este. Así que nada, vamos a avanzar hasta nuestra casita. Y a ver, porque nos tienen que dar. Creo que nos tiene que dar la Master Ball. Es que nos la daba él. Y nos mandan antes ir a por Lugia antes de que tener la Master Ball. Qué raro. Ahí está. Venga. Llegamos a casa. Pueblo Primavera. Ahí. Me he metido aquí, pero tendría que. A ver. Joder. Todas las medallas impresionantes. Está feo venir a ver a la profesora y a la amiga antes que ir a ver a tu madre, ¿eh? Que te tiras no sé cuánto tiempo llevamos jugando. Vale, aquí está la Master Ball. Hala. Bueno, antes de la Liga Pokémon, evidentemente hay que levear, hay que hacer cosillas antes. Hay que hacer cosillas antes. No tenemos ni un Pokémon en el PC, ni uno. No he atrapado nada. Pero nada. Lira, pero se me acaba. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Pero si acabamos de hablar ahora. Lira. Estás hecho una mierda. Mírala, mírala. A ver a mi madre, hombre. Madre. Lo estás haciendo bien. He ordenado tu habitación. ¿Quieres que tus ahorros? No, madre, no. No se preocupe. Ya soy feliz aquí. Vale, Pueblo Primavera, que es también ruta, por cierto. ¿Qué haces? No creo que debas ir por ahí. ¿Cómo que no? No me fastidies que tengo que hacer algo antes. Ah, las chicas kimono. Me cago en la leche que tengo que ir otra vez hasta arriba. Bueno, gente, pues después de este paseo que me he dado por Johto. Estamos en Ciudad Ciris, por esto es importante tener un Pokémon de tipo M. Rajoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? No se trata de unas chicas cualquiera. Lo has visto y pensaba que sería pan comido de las chicas que monen, pero no son canutas. Vale, pues pensaba que íbamos a ir a la calle Victoria, pero no. Tenemos que hacer en este capítulo otras cosillas. Las tendré que derrotar a todas. Antes. Digo yo. Digo yo. Sí. Tengo que derrotar a las 5. Y luego se podrá ir a por Lugia. Pues nada, pues 5 Pokémon que entiendo que serán random. Los 5. O sea que genial. Damos comienzo a la prueba. Venga, damos comienzo a la prueba. A ver.
¿Qué me aparece lo primero? Más cargo, genial. Pues mira, pues fuera. Hay que. Me vienen para levear, pero. Solo puedo usar a Sergi, Podré cambiar, ¿no? Pero. Drifling. Volador fantasma. Por lo que. Volador fantasma. Fantasma también. Alan, triturar y fuera, tío. Viento ciago. Triturar. No, mira. Bueno, es que este Pokémon aguanta. Surf. Ya está. Ya está, venga. Siguiente. Van pasando aquí como. No me cuentes tu vida. Fampi, mira, Fampi, planta feroz. Y encima lo falla, me cago en la leche. Lo evita, lo falla, lo evita, lo falla, lo evita. Ostras. Ojo con Fampi, Ahí está. Ahora, fuera. Ojo con Fampi, que no le hemos quitado nada con la afilada. Vale, esta es la última ya, ¿no? O nos queda otra. No sé si ya los que. Arcanine, adiós. No, Arcanine prefiero cambiar, Prefiero cambiar. Y me quema, me cago. ¿Tengo restaurado todo? No. Pues nada, hiperpoción. Mordisco, te vas a ir quitando tú solito. Vale, curación de estado. No, revivir no. Cura total. Así, venga. Si te vas a comer. Piel tosca. No, voy a volver a tirar de hiperpoción. Esto ya me la está liando un poquito. A ver, surf. Tío. Por favor. Venga, ya está. No ha sido para tanto. Falta esta última. Os viene el túnel. Claro que no las hemos ido encontrando por ahí. De verdad. Magnezone. ¿Tendrá levitación este? Vete al terremoto a ver. Sí, vale. O sea, no tiene. Ahora. Aire. No cabe duda. Aquí tienes. Campana oleaje. Vale, esto es lo que necesitamos para. Hermana, la sombra de un enorme Pokémon planea sobre las Islas Remolino. Podría ser. Sí, nosotros nos dirigimos sin demora a las Islas Remolino. Pues nada. ¿Es obligatorio ir a las Islas Remolino? Pregunto. Porque me toca la nariz tener que ir hasta allá ahora. No sé. Mira, acabamos el capítulo, vamos a por Lugia. Vemos el ritual que está chulo también. Y no sé. Y acabamos ya el capítulo con Lugia. Ya mañana ya vamos a la calle Victoria. Por fin. Vale, gente, creo que he llegado ya. Porque es la única zona y aquí no me pide ya tener el. Llevo media hora de vídeo. Llevo media hora de maldito vídeo. Madre mía, para encontrar la maldita. Porque están conectadas entre sí. Eso es. Lo has encontrado, puedes pasar por aquí. Gracias, hombre. Ahora aquí puede ir por muchos lados. Vale, creo que es aquí, ¿no? Vale, es abajo, aquí era abajo, vale. Caramelo raro. Es que yo me acuerdo de Heartgold, porque es el que yo jugué. Y de Soul Silver. Fijaros que yo creo que la versión original nunca. Yo creo que nunca llegué a hacer esto. Venía por Lugia. Cómo me gusta que llamen. Que entren a la habitación sin llamar. Pero bueno, es lo que hay. A ver. Esto ponemos como estaba. Y aquí ya empezamos. Que empiece la fiesta. Cuando hacemos la lanza, que sabemos que cada día se entrelace con las vibraciones de la campana oleaje que os hemos entregado a vos, Lugia resurgirá una vez más. Desde la cascada. Y aquí dejamos la maravillosa cinemática. Invocando Lugia. Máximo respeto, ¿eh?
Máximo respeto que están invocando Lugia. Qué épico, tío. Imaginaros esto en un juego actual. Tampoco te hagas el remolón porque voy a usar la Master Ball. O sea que... Qué guapo, tío. Qué guapo. Me encanta Lugia. Me encanta Lugia y Ho-Ho, me encantan los dos. Pero Lugia, yo no sé si es por la película. Supongo que sea por la película. Pero de los Pokémon legendarios, Lugia, tío. Lugia Mewtwo me encanta, pero Lugia es... ¡Buah! Es además como... parece como fácil de dibujar. Campana, lo que resuena la moneda interior, tu llamada... Venga, vale. Mira, le voy a dar el honor incluso a Switch. Switch va a presenciar cómo vamos a reventar a Lugia. El agua tiene buena pinta. ¿Quieres usar surf? Quiero. Oye, esto no es ruta nueva, ¿no? Yo a lo mío, sí. Isla Remolino, pero igual yo qué sé. Igual era, yo qué sé. Zona de invocación. Yo qué sé. Pero no, no cuela. Así que nada. Guías. Venga. Muy bien, Eevee. Ay, Master Ball. Ahora falla. Y me río. Creo que hay como... hay un, no sé si es un rumor o es realmente. Que hay una ínfima probabilidad de que falle la Master Ball. Porque tiene como un 99,999. No puede ser 100%. Pues esa milísima. Y hay gente que la ha pasado, ¿eh? Dicen que hay gente que la ha pasado. Psíquico Volador. Dicen que es el guardián de los mares. Hay rumores de los que la tormenta... Vale. Pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Creo que ha sido un vídeo bastante largo para lo que se acostumbra a ser. Hablo con ellas y no pasa nada, ¿no? Ah, mira, oh, se han teletransportado. Oh, qué bien. Bueno, pues nada. Pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí ya. Y en el capítulo siguiente, pues ya vamos a por la calle Victoria. Estoy reventado. Este capítulo me ha reventado. Tenéis que ir de un sitio a otro, luego de otra vez a lo... Uf, me ha reventado. Aquí lo dejo, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.